Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a conocer un poco el piano, que hay muchas personas que quieren entender básicamente qué es el piano y cómo funciona. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de eso. El piano puede parecer un instrumento muy complejo por la cantidad de teclas que posee, pero realmente no es tan difícil como parece. La música occidental se compone básicamente de 12 sonidos distintos, lo que llamamos un sistema dodecafónico. Así que el piano, en este orden de ideas, no es más que la repetición a través de las diferentes teclas de esas 12 notas. La diferencia radica en que unos sonidos son más graves y otros más agudos. Este video lo hago con el fin de dar inicio al curso básico de piano que voy a estar compartiendo con todos ustedes aquí en este canal de YouTube. En este video vamos a trabajar con una organeta de 61 teclas. Hay instrumentos como estos teclados que tienen más notas, como por ejemplo los pianos eléctricos, que poseen más teclas. Los sintetizadores normalmente también traen la misma cantidad de estas teclas. En fin, para eso tengo un video que se llama ¿qué teclado debo comprar?, que lo voy a dejar aquí arriba para que tú puedas observarlo y conocer básicamente la diferencia de teclados. La diferencia, aunque sean más o menos teclas, pues finalmente, como dijimos al inicio, son las mismas 12 notas que se repiten una y otra vez, lo que cambiaría la sonoridad de graves y agudos. Los teclados se dividen en dos tipos de teclas, las teclas blancas y las teclas negras. Para entender un poco cómo funciona esto, vamos a partir de la nota Do. En los pianos hay un Do que llamamos el Do central. El Do central lo vamos a ubicar acá. Ahora, como decíamos, que son notas que se repiten en todo el teclado, pues realmente en el piano tenemos diferentes Do. ¿Cómo sabemos cuál es Do? Pues muy fácil. Y si miramos las teclas negras, están compuestas por grupos de 2 y grupos de 3. 2, 3, 2, 3 y así sucesivamente. Todos los Do los vamos a encontrar antes de dos teclas negras. Es decir, cogemos un grupo de dos teclas negras y la que está aquí abajo es un Do. Aquí al inicio pasaría exactamente igual. En este continuaríamos acá. Continuaríamos acá. Y tendríamos este último Do. Este sería el último Do porque de todas maneras aquí acaba el grupo de tres teclas negras. Pero acá se supondría que habría otro grupo de dos teclas negras manteniendo el orden que está a través de todo el piano. La escala musical se compone de 7 notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Entonces comprendemos que el sistema se compone de estas teclas blancas más estas negras de encima. Y tenemos los 12 sonidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto es lo que llamamos el sistema dodecafónico. Entonces, si miramos todo el teclado, todo eso se repite en todas las teclas del piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volvemos a iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y continuamos. Y así sucesivamente sobre todo el teclado. Entonces, cada grupo de estos es el sistema dodecafónico. La diferencia entre este Do y este Do, como decía inicialmente, es la sonoridad. Este es más grave, este un poco más agudo, más agudo, más agudo, y así en todos los teclados. Ahora, como estábamos hablando que se compone de las teclas blancas y las teclas negras, pues a cada distancia que hay entre estas notas se les llama intervalos. Intervalos que hay entre cada una de estas a partir de este Do, o sea, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y obviamente de cualquier nota a cualquier otra nota lo llamamos intervalo. Para entender esto mucho más fácil, entonces vamos a tomar como nota base la nota de Do. Entonces, a cada paso que hay acá lo llamamos un semitono. Entonces de acá a acá hay un semitono, de acá a acá otro semitono y así sucesivamente en todo el sistema dodecafónico. Para entender un poco mejor este sistema,
vamos a tomar como nota base este Do y vamos a hablar de los intervalos que hay entre este Do y las notas que siguen hacia adelante, hasta completar en este Si, que sería la última nota de la escala. Entonces, de acá a acá habíamos hablado que había un semitono. Toda distancia que esté a un semitono lo llamamos segunda menor. Ahora, toda distancia que tenga dos semitonos le llamamos segunda mayor. Toda distancia que haya de acá a acá, o sea, tres semitonos, 1, 2 y 3, le llamamos tercera menor. Toda distancia que haya de Do a Mi, 1, 2, 3, 4 semitonos, le llamamos tercera mayor. Toda distancia que tengamos de este Do a este Fa, o cualquier nota que tenga 1, 2, 3, 4, 5 semitonos de distancia, se le llama cuarta. Ahora, la distancia que encontremos de este a este le vamos a llamar cuarta aumentada o quinta disminuida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semitonos le vamos a llamar cuarta aumentada o quinta disminuida. Después, siguiendo hacia adelante, nos encontramos con este otro intervalo al que denominamos quinta justa. Después nos encontramos con este otro intervalo al cual denominamos sexta menor. A este otro intervalo le denominamos sexta mayor. La distancia que tenemos de este a este le denominamos séptima menor. Y de este a este le denominamos séptima mayor. Ahora, aquí están las 12 notas que compone el sistema occidental, pero si continuamos, habíamos hablado que es la repetición de este, a esto le llamamos una octava. Entonces repasamos: segunda menor, segunda mayor, tercera menor, de acá a acá tercera mayor, de acá a acá cuarta, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor. Bueno, amigos, espero que haya sido de utilidad esta pequeña introducción y este video básico de lo que es el piano. Déjenme saber en los comentarios si es útil este tipo de información y si les parece viable que haga ese curso básico de piano para que podamos clarificar conceptos, aquellos que ya tienen conocimiento y los que no, pues para que puedan introducirse en este apasionante mundo del piano. Para aquellos que ya tienen un poco de conocimiento en el piano, les dejo por aquí arriba un video que hice hace poco hablando de la progresión 251, un recurso muy usado y que sé que les servirá para sus interpretaciones. Muchas gracias.